mi canal. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que atormenta a muchísima gente del mundo y que todos odiamos: los maquilladores, los dueños de las ojeras, los que la ven, todo el mundo odia las ojeras. Y vamos a tratarlo 101, así, ojeras súper básico, cómo tú corregirla sin tú tener que complicar. Entonces ya ustedes saben, si ustedes quieren aprender a salir y a resolver ese problema rápidamente en las mañanas o cuando tengan que salir, entonces sigan viendo este video. Lo primero que debemos de hacer para trabajar las ojeras es preparar la piel, especialmente esta área aquí. Entonces para esto yo voy a usar una crema para el contorno de los ojos. Esta es la de Bioderma Sensible Eye, que es perfecta para la persona con pieles sensibles. Lo estoy aplicando con el dedo anular. A mí me gusta como masajear el área para drenar toda esta área y estimular la circulación. El paso de aplicar crema en el área de los ojos es tan importante porque esta área, por lo menos a mucha gente, a la gente que sufre de alergia mayormente, suele tenerla muy reseca. Y cuando vamos, las personas que tienen muchas ojeras usualmente tienen ojeras como por las alergias. Entonces esta área de aquí la tienen súper reseca y como muy arrugada. Entonces si hidratamos bien el área, vamos a poder evitar que se nos craquee el maquillaje. Se nos va a craquear como quiera porque las arrugas, el maquillaje, la temperatura corporal y todo eso va a hacer que el maquillaje se mueva. Pero como aquí tenemos que aplicar tanto producto, bueno, más producto que una persona que no es ojerosa, entonces por eso yo prefiero tener el área hidratada. Entonces estoy esperando que se me seque, que mi piel lo absorba. Si lo pueden hacer 5 minutos antes de maquillarse, mejor todavía. Entonces yo compré el concealer Photo Ready de Revlon en el tono Medium Deep. Me imagino que tiene que funcionar por la descripción. Yo creo que yo entro en la categoría de Medium Deep. Entonces vamos a aplicar como que la gente normalmente se pone el concealer. La gente agarra, ¿verdad? Se pone el concealer aquí. Bueno, en realidad yo siento que yo estoy good to go, pero no importa. Entonces, agarra el polvo. Este es el polvo NC45 de MAC. Y arriba de eso, se tira el polvo. O sea, yo no está mal, pasa, porque el concealer me queda muy bien y el polvo por lo visto me queda muy bien también. Pero yo lo voy a enseñar ahora en este ojo cómo lo haría yo para que se vea más iluminado. Entonces, primero, a mí me gusta aplicar el corrector en esta dirección. ¿Por qué? Porque ya por ahí mismo me estoy dando luz en el área, en el triángulo del ojo. Lo segundo, bueno, déjame difuminar. Lo difumino. Ay, me gusta aplicar aquí porque mis ojeras en realidad están aquí. Luego entonces aplico un poco de base. ¿Por qué? Porque la base en líquida es un poco menos pegado, es menos sticky que el corrector. El corrector tiene una cobertura más fuerte. Entonces, como tiene una cobertura más fuerte, va a ser más pegajoso que... ¿cómo se llama? Que la base. Y así, como que mejor ir trabajando algo más ligero para poder poner el polvo y que no se nos quede esta parte oscura. O sea, miren cómo ya se me ve este lado con mucho más luz que este. Y el polvo lo voy a aplicar con una brocha para aplicarlo de forma más ligera. Ustedes notan la diferencia, pero ya solamente con eso
con aplicar un chin de base y aplicar el polvo con una brocha, no tan fuerte como normalmente la gente hace, que yo lo que veo que, y ahí es que ellos se ponen polvo con poco, con la motica ahí. Entonces se están oscureciendo el área y esa no es la idea. Entonces este es el error número uno. La otra forma es utilizando el famoso corrector naranja de... En este caso vamos a usar el corrector naranja de Criolan. El corrector tiene mucha pigmentación, bueno, como todos los productos de Criolan en realidad. Ya esto para mí es para personas que tengan las ojeras como más fuertes, o sea, esas ojeras de árabe, de gente con alergia muy fuerte, de gente que trabaja en filmación y cosas, y médicos que tienen que trabajar, que tienen que hacer turnos loquísimos, gente que tiene un jet lag, una cosa así. Volvemos ahora con el concealer de Revlon y lo vamos a pasar por encima y lo voy a difuminar otra vez con mi brocha que está topelia, pero no me importa, yo la amo. Todo maquillador debe de tener un concealer naranja en su equipo, porque eso te ayuda para neutralizar las ojeras, para neutralizar las manchas de las personas que tienen melasma. Esas manchas oscuras que le salen a las mujeres del embarazo, usualmente aquí y en la frente. Y para cuando las morenas están quedando cenizas, eso ayuda mucho con las morenas cuando quedan. Como la vida es corta, yo entiendo que la gente no quiera pasar sus mañanas combinando el concealer neutral con el concealer, con el corrector de color rojo. Yo entiendo perfectamente, especialmente para la gente que tiene ojera muy sádica, que probablemente tiene que dedicarle más tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tú haces esa combinación, lo que te da es como un tono como limoncillo, como tu piel, pero que tire a rojo o a naranja. Entonces, aquí yo tengo mi concealer favorito, que es el NW35 de Pro Long Wear de MAC. Este concealer es a prueba de agua. Y muchos maquilladores me lo han recomendado y pueden jurar por este producto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tonos NW de MAC tiran como a rosado. No son tan amarillos como los, por ejemplo, han buscado un NS42. Ve que este inclusive es un color supuestamente más oscuro y miren cómo se ve mucho más amarillo. Y este es más como más limoncillo, como yo le estaba mencionando. Y el otro color que para mí es como de que el final de los finales de concealer es el color Oatcake. A Susan le va a dar un yello porque me queda muy poco de este producto y pensé que tenía un refill, pero no tengo. Entonces, este es el DF2 de Criolan. Y es un color limoncillo parecido a la combinación que yo hice anteriormente. Estos dos colores, créanme, yo lo puedo usar con una persona. Desde más clarita que yo hasta mi tono. O sea, no voy a decir que lo puedo usar con alguien más oscuro que yo, no vaya a ser que le quede mal. Pero de verdad, yo se lo puedo poner a clientes que son claritas y a clientes que son morenas. Y le funciona perfectamente. Esos son para mí dos colores básicos que uno debe de tener en su equipo. Porque de verdad funcionan súper bien. Y ahora yo voy a hacer una demostración. ¿Verdad? Están viendo aquí la combinación de los dos correctores. Y ahora yo voy a hacer una demostración del concealer. Voy a trabajar con el Pro Long Wear de MAC. Porque para esta área de los ojos me gusta más esa fórmula porque a mí se me craquea menos. Y a little bit goes a long way, o sea, este chin me va a dar, yo creo que para taparme la cara entera. Déjame con una brocha limpia.
Miren los dos lados. Este lado lo hice con producto en crema, este lado lo hice con el concealer líquido, el Prolong Wear. Siento que este color me queda bastante bien, a pesar de que yo soy una persona de tez bastante oscura. Pero lo que le digo es que básicamente, ya sea comprándote un concealer limoncillo o combinando tu concealer normal con un concealer, con un corrector de color naranja, va a ser el mismo resultado. Yo prefiero personalmente hacerlo con un concealer limoncillo porque es más rápido. Entonces ustedes lo que tienen que ir a una tienda a que la asesoren y comprarse un concealer limoncillo adecuado para su tono de piel. Entonces yo voy a terminarme la cara y vengo en un ratito. Y ese fue el tutorial del día de hoy. Ya ustedes saben, para corregir sus ojeras son pasos simples. Solamente tienen que hidratar bien el área, elegir o un corrector naranja combinado con su corrector normal, o elegir un corrector de tono limoncillo que ya tiene los dos colores en uno solo, y aplicarlo en forma triangular debajo del ojo. Y si son como yo, deben de aplicarlo en esta área. Yo a mí me gusta aplicarlo en el párpado superior también, porque hace como que la sombra se pegue un poquito más. Entonces ya ustedes saben, hasta la próxima. Recuérdense dar like, compartir y suscribirse a mi canal. Y nada, síganme en todas mis redes como Indira Mua, y hasta una próxima.